La Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confacesar, inauguró las nuevas piscinas en el Centro Recreacional La Pedregosa. En este mismo sitio que funcionaban las piscinas infantiles y familiares desde hace 30 años, decidimos modernizarlas, actualizarlas a la normativa, y eso pues implicó demolerlas y construirlas nuevamente. Aquí se actualizaron y se modernizaron, se realizaron las baterías de baño, el cuarto de motores, el nuevo complejo de piscinas con su cerramiento, un kiosco moderno para uso de todos nuestros afiliados, de todos nuestros usuarios y de la comunidad en general, para que disfruten de este centro recreacional que en realidad es el club social de la clase media trabajadora. La Caja de Compensación Familiar Confacesar, exactamente también La Pedregosa, sigue creciendo. Digamos también para las personas que no están afiliadas, también pueden ingresar a este Centro Recreacional La Pedregosa. Sí, bueno, el Centro Recreacional La Pedregosa y todos los servicios de la Caja de Compensación Familiar apuntan hacia la atención de los usuarios afiliados, trabajadores afiliados de categorías A y B, pero también hay un segmento de categorías C y D, en donde están los particulares, que también pueden hacer uso de nuestros servicios. Bueno, un costo muy económico, pero pueden hacer uso de nuestros servicios. Entonces, nosotros contentos, agradecidos con nuestro consejo directivo que apoya estas iniciativas, por supuesto bajo la supervisión, control y la inspección y la vigilancia de nuestra Superintendencia de Subsidio Familiar. Pues seguimos siendo referente en el tema de crecimiento, modernización, para seguir atendiendo nuestra población y seguir cumpliéndole los sueños a la comunidad. Bueno, para finalizar, la invitación que desde ya todos los vallenatos pueden llegar acá a disfrutar de estas nuevas piscinas. A partir de este momento están cordialmente invitados a hacer uso de los servicios y de la ampliación de estas nuevas y modernas piscinas, que están precisamente para uso y usufructo de nuestros afiliados, de la comunidad en general y también de los empresarios, a través de las empresas, a través de sus planes de bienestar.